y de competencias para nuestra vida, y queremos conocerlo para que precisamente, como he dicho antes, nuestras medidas de prevención y de intervención sean acordes con ese funcionamiento. Como lo importante es escuchar al primer ponente que tenemos, que esto nos lo va a desarrollar fenomenalmente, pues paso a presentarlo para que así él tome la palabra. Decir que van a pasar por ahí unos pequeños papeles para que, si tenemos alguna pregunta que realizar, podamos expresarlo. Nuestro sistema a lo largo del día va a ser que precisamente el turno de palabra sea al final de la mañana y al final de la tarde por esa organización del tiempo. Lo que sucede con Javier es que él no va a poder quedarse todo el tiempo porque su agenda se le impide. Entonces vamos a dar esa posibilidad, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, como digo, está con nosotros Javier Elcarte. Javier Elcarte es psicólogo y psicoterapeuta, director y miembro del Centro de Psicología de Salud Biofeedback Vitaliza. Es presidente de la Sociedad Española de Bio y Neurofeedback, SEDINE. Es posgrado en neuropsicología, experto en abuso y trauma complejo. Clínico, facilitador y consultor del MDR, es de los pioneros aquí en España. Y es miembro de múltiples secciones, sociedades internacionales relacionadas con el biofeedback, con lo que es el trauma, el estrés que provoca el trauma, y también con trauma y disociación. Tiene formación en sensoriomotor, colaborador externo con diferentes instituciones públicas y privadas, y ha dedicado una gran parte de su vida profesional a la incorporación del mindfulness o conciencia plena en el acto terapéutico. Javier, bienvenido a Logroño. Él viene de Pamplona, entonces, bueno, pues ahí al lado tienes la palabra. Gracias por tu desplazamiento y poder compartir tu experiencia con nosotros. Se me oye bien, es que hablo muy bien. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, Pamplona es un barrio de Logroño, estamos en casa. Gracias a los compañeros del colegio de aquí de La Rioja por la invitación, y también a todos los estamentos políticos que van tomando conciencia de este problema de estar aquí. Bueno, yo soy clínico, no soy muy conferenciante, mi vida es la clínica y soy pacientes, y he visto pues, cientos de pacientes con trauma. Me toca un papel un poquito distinto, entiendo, porque me han invitado para hablar del impacto de la violencia de género en los niños, en los espectadores, ya sean víctimas directas o vicarias de este fenómeno. En este sentido, yo he comentado ahora con los compañeros ahí que nos están en la televisión, que violencia de género, por mi experiencia fenomenológica, clínica, ha existido siempre. Yo estoy saturado de recibir adultos que empiezan diciendo, pues, mi padre bebía y la hora nona de casa era mi madre esperando, nosotros esperando cómo vendría el papá y si ese día le pegaría a mi mamá. Pero hablamos de hace 20 años, 25 años. Entonces no había una conceptualización de este problema, pero yo creo que es un tema que ha existido, existe y parece que estamos tomando conciencia de él. Bien, segunda cosa. Yo soy experto en trauma, soy uno de los pioneros fundadores de MDR en España, hace ya muchos años. Y en toda esta charleta, que va a ser muy cortita, subyacente va a estar la cuestión de qué entendemos por trauma. Trauma en el sentido tradicional, clásico, hablamos de estrés postraumático, evento desbordante con sus sintomatología secundaria de flashback cotidiana. Tenemos que hablar de trauma en el concepto de onomatopo, en el sentido no tanto de un evento traumático per se o único, sino de secuencias constantes a las que el individuo se ve sometido de una manera directa.
vital y repito, vicaria. Por lo tanto, en este sentido, abandono es trauma, negligencia es trauma y, por supuesto, ser espectador de violencia sobre mi madre es trauma, es maltrato en mente. Eso es importante entenderlo porque si no, no se va a entender el sentido. No soy, ya le he dicho al técnico que soy un patán, si me pierdo con las diapositivas, no pasa nada porque no les voy a hacer mucho caso tampoco. Pero bueno, en principio, la invitación era del tiempo por causa este fenómeno en el niño. Así que hay que partir de un desarrollo del niño, un desarrollo neurológico y biológico, neurobiológico. Y aquí empezamos a hablar de maduración y de desarrollo, por distinguir algo. La maduración sería un proceso que viene determinado genéticamente. Tenemos un carácter biológico todos y además tenemos una especie de programa que se va a implementar en nuestra maduración neuronal. Además, vamos a tener un desarrollo que va a tener que ver con una serie de desarrollo de funciones. Por lo tanto, también en esta charleta tendremos en cuenta todo el rato que tanto los factores genéticos como los ambientales van a intervenir en la maduración. Eso será el proceso de desarrollo. Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en esto, miré esas diapositivas un poco por encima, pero todos sabéis que hay un desarrollo fetal que vamos, como dicen ahora los defensores del cerebro, triuno, vamos desde el feto hasta que el cerebro se termina, estamos científicamente recordando el desarrollo casi de la especie, ¿no? Ya pasamos de reptiles, también tenemos un instinto de vida de feto, somos, como decimos en Navarra, somos un renacuajo. Y vamos a ir desarrollando luego la parte límbica para terminar en la parte cortical. Y en ese desarrollo, esa maduración neurológica viene marcada genéticamente. El niño va a nacer y va a ir desarrollando se van a ir elongando esas neuronas que van a ir sinaptando y van a ir creando diferentes funciones que van a tener mucho que ver con lo que el niño bebe y de lo que se alimenta en la relación de vínculo con los cuidadores. Hay un experimento que nos relató nuestra compañera y amiga Ivone Olza, que es la experta psiquiatra experta en perinatal, que está lanzando esta nueva especialidad, así le llamaríamos, en psicología y en psiquiatría. Es un experimento muy curioso porque evalúan el impacto de la primera hora del bebé y la mamá cuando el bebé nace. Y digamos que el grupo control es la mamá recibe al bebé, se lo ponen en brazos y vincula de manera ocular con el bebé, y el grupo, digamos, traumatizado, no, el niño nace o va a la sala blanca o no ve a la mamá. Solo eso está registrado que si no ve a la mamá el niño hay un incremento del cortisol, hormona del estrés, y una bajada de oxitocina. Y al revés, si el bebé recibe esa mirada de la mamá a la que huele, con la cual ha estado en la placenta durante los 9 meses, la oxitocina va a subir, hormona de la calma, y el cortisol va a bajar. Por lo tanto, ese bebé ya va a tener una pequeña predisposición al disparo del cortisol. ¿Okay? Por lo tanto, cuando el bebé llega a la vida, el feto ya ha producido doble de neuronas que las va a necesitar para poder llegar al mundo con un cerebro sano. Y va a estar sometido a un aprendizaje de necesidad increíble. Se calculan 100 millones de neuronas estables de crecimiento. Todos sabéis que el cerebro del bebé al nacer está absolutamente inconcluso. Somos los mamíferos, creo que con las ratas, los que nacemos menos terminados,
nena nace el ternerito y se cabreja, pero en Navarra, como son brutos, salen corriendo. Nosotros no, nosotros nacemos y estamos prácticamente ciegos y tenemos todo el cerebro por desarrollar. Por lo tanto, el periodo postnatal va a estar marcado por una sobreproducción de sinapsis neuronales. Se forman trillones de sinapsis en la primera década. Y en los primeros 3 años va a desarrollar el doble de sinapsis de los que va a requerir el resto de su vida. Aquí unos pequeños apuntes. Cerebro del niño es 1/4 de lo que será el de adulto, de tamaño. Ya se ha activado el olfato en el canal de parto, junto con las catecolaminas. Ya identifica sonidos familiares que ya daban en el vientre materno. Yo esto lo he probado con mis hijos. Mi compañera es Cristina, es una experta en apego a nivel nacional. Hicimos muchos experimentos. Y uno era poner música a nuestros hijos, que luego reconocían perfectamente para nacer. El sistema vestibular es estimulado durante la gestación. La visión es muy poco desarrollada, como se decía, casi ciegos. Y a los 3 años la masa cerebral ya alcanza el 90% de lo que luego será. Aquí, bueno, es una diapositiva donde vais viendo ese desarrollo. Vamos pasando del cerebro físico, de la espinal, a los basales, poco a poco, hasta el cortex. Por lo tanto, el cerebro como tal va a crecer de abajo arriba. Los triunos hablan del cerebro reptiliano, límbico y cortical, y de dentro hacia afuera. Es algo dinámico y que va sufriendo podas y desarrollos constantemente. Hace ya muchos años, este es el que desarrolló el concepto el llano del cerebro, holístico. Él decía que lo que se aprende a la vez, sin alta, se conecta a la vez. O lo usas o lo pierdes. Por lo tanto, esta etapa es crucial en el desarrollo de lo que luego vamos a ser como adultos. Repito, biológicamente, neurobiológicamente, y por consecuencia secundaria va nuestra personalidad. Imaginaros lo que supone todo este proceso. En un estado de violencia, que puede ser de activación alerta, puede ser incluso inmovilización y disociación, al tener que asistir de una manera cotidiana a lo que le toque a cada niño. Iremos viendo, pero en cualquier caso, siempre alerta. El desarrollo de estos primeros años, de la televisión, los 5 primeros años, 6, van a sentar las bases de lo que será luego nuestra salud física y psicológica. Y las relaciones de apego que tengamos, que vinculemos con todos los demás seres humanos. Las áreas corticales superiores terminan de madurar en la edad adulta terminal. Es decir, es un recorrido largo, ahí vais viendo, luego vamos a ver cómo la sustancia gris va creciendo con los años. El Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres afirma que no terminamos de madurar en este sentido hasta que superamos los 30 y no alcanzamos la plenitud hasta los 40. Aquí tenéis un estudio longitudinal, con una antena magnética, donde veis cómo va creciendo la sustancia gris. Va de atrás hacia adelante, va madurándose, se van reportando las conexiones neuronales. Las áreas básicas maduran antes, las áreas de funciones más elevadas de ese autocontrol, consciencia de sí mismo, van a madurar más tarde. ¿De acuerdo? Bien, no quiero entrar mucho ahí. Bien, si entendemos que venimos con esta especie de, como dicen los informáticos, de programa. Nosotros venimos con programas que no hay que actualizar. Todos venimos con el Word, que es el programa de hablar. Pero si nos criamos con lobos y no nos habla nadie,
desarrollamos el programa de hablar. Todos los desarrollos de las condiciones superiores de la conciencia tienen que ver con la experiencia. Nosotros experienciamos, digo esta palabra adrede así mal, experimentamos. De manera que si a mí no me hablan, lo hago, si no me afectúan, si no me quieren, si yo no me siento querido, no voy a desarrollar la capacidad de querer. ¿Sí? Y esto es muy sencillo de ver. A mí me gusta poner mi propio ejemplo. Yo soy de un pueblo de Navarra, de la montaña, que éramos tres de un tambor, concretamente creo que 60, y 30 nos hablábamos con nosotros 20, que es también típico de los pueblos pequeños, por lo menos ahí. Y bueno, en un pueblo duro, hace muchísimos años, finales de la vida de Franco, ya tenemos unos años, y bueno, pues la cultura en aquellos lares, la, digamos, la afectividad era un valor añadido. De manera que tú te criabas en la calle, a pedradas, el bullying de ahora es que era constante y terrible. De manera que yo vengo al mundo con un carácter biológico, con una maduración biológica que es genética. No soy una persona muy visual, no soy una persona muy sensible. Y con esa genética me toca una experiencia, que es una experiencia de cuidado, pues en la zona vasca de Navarra, pues es, las manos son muy cuidadoras, pero absolutamente inexistente en cuanto a afecto. Por lo tanto, yo tengo que crecer regulándome solo. Que me insulta, pues me lo como. Que me pega, pues me lo aguanto. Y el resultado de esta genética, no muy visual, no muy sensitivo, y esta experiencia hace de mí alguien que aprende, es decir, mi cerebro desarrolla un sistema con el cual yo me disocio en cierto modo emocionalmente. Y soy el típico vasquito que no sabe abrazar, que no sabe decir te quiero, fuerte, trabajador, súper frágil, si me toca la parte, digamos, afectiva. Ese resultado será mi yo. Y esa será mi personalidad. Luego, cuando vaya a la vida y me enamore, resultará que igual tengo problemas con mi pareja, porque no sé decirle que quiero, y acabo en ese fondo. Y el psicólogo me da pautas y pautas, pero resulta que el que va al psicólogo soy yo, que estoy desconectado emocionalmente. Y entender que el sufrimiento no es por lo que me pasó en sí mismo, sino por cómo mi cerebro se desarrolló intentando amortiguar angustia en función de lo que me pasó, cuesta más en la vida, en terapia, y eso creo que se nos olvida. De manera que alguien me dijo, espera, espera, el problema ya no es que tuviste que crecer solo y hay un punto de soledad y de tristeza de fondo, el problema es que tú sobreviviste de una manera que hoy te impide resonar afectivamente con otro. Porque no mamaste eso, porque eso no se desarrolló. Tu cerebro en su programa, en su patrón, en su algoritmo, no está ese. Y entonces yo te digo que desarrollar un trabajo personal de conectar con el mundo emocional. ¿Sí? Dicho esto, los niños en esa población, ¿con qué se van a encontrar? Pues se pueden encontrar con, en el tema que nos ocupa, convivencias de experiencias traumáticas, tanto directas como ambientales o vicarias. El niño puede ser testigo y víctima, como casos de, vamos a decir, la parte violenta, no solo que tocó a la mujer, sino también al hijo. Y puede ser incluso niños que los padres han intentado disimular, sobre todo las madres, que sois muy expertas las mujeres en decir que no se entere el hijo, que se entere a los 3 segundos, pero no, ¿os lo creéis? Pero en cualquier caso, estamos ante una experiencia de una intensidad brutal que va a interferir en esta maduración neurobiológica.
abuso físico emocional, puede haber negligencia. Muchas veces hay convivencia con cuidadores que están enfermos, es decir, la violencia de género, se nos olvida muchas veces que el violento tiene su patología, que no es violento solo porque es hombre, ¿eh? Obviamente hay separación y divorcio, por lo tanto, y luego lo más terrible, que la misma OMS, cuando habla del trauma, incluye la exposición del niño a la violencia de la madre, ¿sí? Sufrido por la madre. Entonces, estos factores ambientales, ¿qué van a interrumpir? Lo que llamamos la seguridad secundaria a la piel. Nosotros somos mamíferos. Y como mamíferos, antes, cuando yo era un poquito más joven de lo joven que soy ahora, hubo una época donde los niños al nacer los ponían en una sala, ¿sí? Ha habido una reacción, Cristina sabe más de esto, de muchas matronas, y por lo menos en Navarra ahora es fundamental que un niño, cuando nace un hijo, le corte el cordón y rápidamente se le pone a la madre en el pecho para que se produzca ese contacto con él. Entonces, ¿qué es la seguridad en términos neurobiológicos? La seguridad tiene que ver con el aterrizaje del bebé en el mundo y el vínculo que, digamos, realiza con sus cuidadores. Si un niño llega al mundo y es visto y es sentido, Cristina tiene un libro bastante conocido que es Mírame, siénteme. Si el niño es visto, si cuando está triste, a lo mejor el papá le dice, ¿qué te pasa, bonito, que te veo triste? Si cuando está contento se le escucha, el niño desarrolla un sentido de pertenencia, existe. De forma que va a crecer, va a ir al mundo con la noción de existir, de ser parte de pertenecer a, y va a ir al colegio sin ninguna cautela, es decir, el mundo ha sido acogedor. Y no va a pensar el niño que la profesora no lo va a ser. Bueno, yo crecí en aquel entorno que os digo, por lo tanto en mi algoritmo neuronal no estaba cuando me pasa algo contarlo. No estaba, ¿sí? Esta seguridad tiene que ver, repito, con el vínculo. Es la base en la que se cimenta la maduración del cerebro, que hemos dicho antes, ¿eh? Está directamente relacionada con conductas de apego propias de los mamíferos, de los humanos mamíferos. El tipo de apego vendrá determinado por el vínculo que se establece entre el bebé y sus cuidadores. Y será la garantía de que esa maduración que hemos dicho se desarrolle de manera natural, ¿sí? Por lo tanto, el programa que lleva en nuestro cerebro, si encuentra este escenario de seguridad, va a ser, digamos, el magma donde va a crecer de manera natural y eficaz. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en el apego, en el tema de violencia de género, el apego no va a ser seguro. Vamos a encontrar con estructuras desorganizadas, apego desorganizado, evitativo o ambivalente, propio de estas violencias de género que van a interferir. Voy a pasar a pedir esta. Los reptiles se regulan solos, los mamíferos nos apegamos para sobrevivir. Recordar siempre que nuestro cerebro, en ese desarrollo neurobiológico, va a desarrollar las funciones y estrategias que necesite para sufrir lo menos posible. Nosotros somos el resultado de un desarrollo neuronal y psicológico para motivar la angustia. Uno de los aspectos que repetiré varias veces, que es la parentalización. El niño que ve sufrir a la madre, muchos niños van a intentar proteger a la madre. Y van a ser madre o padre o madre. ¿Y eso por qué? Porque es una manera de regularse, ¿sí? El cerebro sobrevive siempre. La gente en la área dice, no. Aquí ya pasó, sobrevivimos. Yo les digo, pero si no estáis aquí, siempre sobrevive. ¿Cómo sobrevive? Desarrollando
unas estrategias que serán, que pueden ir desde irse a su mono Teletubi, el niño, puede ser desconectarse emocionalmente, puede ser intentar ser muy bueno y que la mamá sufra menos, puede ser disociarse si el tema es muy severo, etcétera, etcétera. Les voy a pasar al vídeo por el apego y de lo que os cuento. ¿Entendéis todos? Estos contactos oculares, estas interrelaciones, están creando desarrollos neuronales, están creando sinapsis. Es muy importante entender esto. No es una energía. ¡Ay, qué bonito es que me miran! ¿Sí? ¿De acuerdo? Son los primeros inicios de identidad. Y ahí se produce lo que se llama una inmovilización sin miedo. Luego hablaremos de la inmovilización disociativa, producto del terror. Y esto empieza en el vientre materno, en el útero. De manera que si la madre ha crecido en paz, es muy distinto si la madre ha crecido con violencia de género, que quizás sea lo peor que le puede pasar a una madre en gestación. Oden va a tratar de decir que todos los sentimientos que tengan lugar en el periodo de dependencia de la madre, gestación, parto o lactancia, van a influir en el estado de salud del niño. La importancia de este cerebro perinatal, abre toda una especialización en psicología y psicología perinatal, es determinante. Así deberían ser las cosas, pero a veces son así. No se debe para atrás, pero creo que hay otra. A veces son así. Las emociones de la mujer que nos lleva en su seno van a participar en la formación de nuestras conexiones neuronales. Esto lo podría repetir 12 veces. Las conexiones neuronales dependen de la experiencia. Si un niño no gatea, como lo encontró en casa, mi hijo empezó a andar a toda velocidad a los 7 años, no gateó, no desarrollaría su cuerpo. ¿Cómo se llama esto? La pinza. Y mi hijo es un patán ahora, mete una aguja en. Entonces, el desarrollo fisiológico tiene que ver con la experiencia en vida. No solo de los genes, sino también la historia de la madre. Por lo tanto, las redes neuronales se van creando en esta especie de lugar de experimentación que es casa, y va a ser más crítico contra más pequeños enemigos. ¿De acuerdo? Cuando la madre experimenta estrés, el feto aumenta su frecuencia cardíaca y le va a costar regularse. Se ha demostrado, y el puta Esquel han demostrado que el cortisol atraviesa la placenta y afecta al feto. Este Yehuda creo ha estudiado y ha demostrado que incluso se hereda el estrés postraumático en supervivientes de Auschwitz a través de nuestro ADN. La cosa está ahora muy avanzada en estudios en este nivel. Y obviamente en el cordón umbilical la madre va a compartir los niveles de cortisol con el bebé. ¿De acuerdo? Bueno. Toda esta conversación, la proto-conversación, que viene mediada por el lenguaje no verbal, vocalizaciones, gestos con manos, movimientos, van a ser básicas en este fenómeno. Y de hecho, luego, de adultos, muchísimas veces, nosotros somos más lo que nos decimos en hablar que lo que hablamos. Esto pasa mucho con los políticos, muy bien, ¿no? Que dicen una cosa y su cara va a decir. Por lo tanto, la capacidad y el deseo de formar relaciones emocionales,
va a organizar, está asociado con el funcionamiento del espíritu de nuestro cortex. Estos sistemas se desarrollan durante la infancia y primeros años de vida. Casi para los 7 años estamos hechos, en este sentido. ¿Sí? De alguna manera, las experiencias traumáticas preverbales, antes de que el hipocampo ya haya empezado su capacidad autonarrativa, antes de que seamos yo, mi hija tuvo un accidente, las alas de la región se clavó, los dientes en el frenillo, tenía un año, año en el cual todavía no sabía que ella es lo que es, ¿eh? Y también eso lo experimentamos, decimos un día, hola, hostia, ¿quién eres? Hostia, ¿y quién es hostia? Y dijo la pastelina, no sabes, lo que te dicen, te respondes. Entonces se clavó, tuvimos que ir a urgencias en Canarias y me tuvieron que cortar con ese día vivo, la pobre. Ella no se acuerda en absoluto de él, porque tenía unos 11 meses. A los 6 meses fuimos a la revisión pediátrica y ¿qué es que pasó? Cuando vio las batas blancas y yo le volvió una. Además es parda, montó una parda. Pero no se acuerda, pues hay una memoria sensorial, una memoria física, donde están grabadas las experiencias de esta época, que van a marcar muchísimo luego nuestro desarrollo, ¿sí?, psicológico y neurológico. Por lo tanto, el apego es fundamental para que el bebé sobreviva y viene determinado genéticamente. Bien, dependiendo de esta experiencia de seguridad que estamos hablando, que nos vamos a relacionar con los demás. Si he vivido un padre que me pega, pues voy a ir al mundo y la primera persona que atraviese mi manera afectiva, en medida que me quiere, a la vez que se activa el deseo de ser querido, se va a activar la cautela de que me quiere, me pega. Así que esa realidad es fundamental. Por lo tanto, si la madre es emocional y físicamente saludable, va a sentirse atraída por el bebé y se va a producir este fenómeno del apego, todas las señorías al hijo, etc. Esta danza entre madre y hijo es donde se desarrolla el apego. ¿Qué estado se ha compartido en la familia? Aquí viene lo nuestro. ¿Qué ha pasado si nosotros crecemos así? No habrá una madre suficientemente buena, que decía Winnicott hace muchos años. El apego como tal es muy viejo, en teoría, Winnicott. Pero hoy, con los avances que tenemos a nivel de resonancia, de digamos, fotos del cerebro, era una teoría que quedó un poquito en desuso porque no se podía probar, pero ahora, gracias a Dios, se puede probar ese impacto. El apego que supone proximidad, contacto sensorial y privilegiado, exploración del mundo a través de, o a partir de esa seguridad y ansiedad ante la separación y desaparición de la apego. Voy a ir rapidito con esto. Cuidado con un apego seguro, pues relación segura con la persona que se ocupa de crianza, generalmente la madre, que se implica activamente la crianza y eso produce emociones positivas. Se calcula. Los padres son cálidos, son sensitivos, no temen expresar enfado ni emoción. Y la autonomía va con la edad. Pasamos del vínculo de la seguridad a la exploración del mundo. Y las dos figuras, el padre y madre, al igual al género, contra más pequeñito vamos a tener más apegamiento. Y luego, a partir de eso, nos vamos a ir al mundo. No se trataba de que hagamos niños mismos y los tengamos con 18 años. Ahí, y con 45 con el tupperware en casa. Es lo que pasa ahora. No es eso. El niño tiene que tener la seguridad donde se va a basar su salto a la exploración, pero luego hay que pensar. Tiene que recibir noes, suspender y, bueno, probar también. ¿Qué pasa si el padre es colérico, está resentido,
niño, frecuencia al niño, tiene poco contacto con él, y cuando lo tienes siempre impasivo, pues el niño no va a aprender a explorar, a reconocer sus sentimientos. Aparentemente, como yo, se hace independiente, pero con una enorme carencia a la hora de distinguir, reconocer y expresar lo que sea, porque eso no se hace. Si tenemos un papá o mamá ambivalente, que un día está contento, el otro día está triste, el niño va a crecer con inseguridad respecto a lo que puede suceder. Eso va a ser un apego ambivalente. Y aquí pues es muy típico, de madres o padres, pues que un día abrazan, otro día están bajos, otro día te dicen que es muy bueno, al día siguiente te dicen que mejor no hubieras nacido. Es un 4-22-20% de los niños, según los Yankees, que lo miden todo. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues que estos niños muchas veces se van a parentalizar, es decir, van a estar pendientes de que la mamá está bien o mal y van a intentar que esté bien, ¿sí? Pero luego, pues ya la vida, nos encontramos con un novio o una novia, ¿sí? Y aunque nos diga te quiero, pues diremos, sí, sí, me quieres, hoy y mañana. Y vamos a estar poniendo pruebas a la pareja de amor constantemente, porque la experiencia, la grabación es esa. Ahí. Atrás. Vamos a echar para atrás, ¿sabes? Y me lo saludamos. ¿Con cuál? Dios te bendiga. Aquí es donde la estructura es absolutamente desorganizada. Es decir, el niño tiene que crecer en un mundo de un cosmos supervisible, la madre, el padre, es como el sol, la luna sale en su momento, todo funciona. ¿Qué pasa cuando hay maltrato, indefensión, hostilidad? ¿Qué ocurre cuando la figura que tiene que ser la base de la creación de la seguridad interna es la fuente del miedo? Entonces aquí hay una mezcla de evitativo y ambivalente, de acercamiento y evitación, de manera que si la fuente de protección es el origen de la amenaza, ¿qué pasará después? Pues tendremos lo que llamo, Cristina llama el doble apego, es decir, son personas con una carencia afectiva enorme que van a buscar el afecto, necesitan esa afectividad constantemente, pero cuando este llega, cuando encuentran el afecto, entonces van a tener miedo. Yo tengo una paciente que es un caso muy bonito, con una madre con trastorno de personalidad límite, que vive con una angustia atroz su soledad, pero cuando le sale una pareja, vive en terror. Y hemos tenido que hacer un trabajo muy paciente. Claro, todos estos casos, os voy a hablar y va a parecer que esto es terrible, pero yo me dedico a ayudar en casos así. Y le decía a la televisión, es un trabajo más largo, no tan intenso en cuanto a hablar cada semana con un psicólogo, sino trabajo casi de descondicionamiento y maduración. Como digo yo, podemos desaprender a conducir. Los cognitivos conductuales seguro se pueden. El algoritmo de conducción no se puede desaprender. Pues el apego desorganizado no es tan sencillo para desaprender. Se puede aprender a conducir con el volante a la derecha, que me propone inventar a mí. Que me cargue una furgoneta, se puede. Se puede. Entonces, en estos casos, hay que conseguir un vínculo terapéutico muy especial con el paciente. De manera, y luego hay que dotarles de recursos. Recursos ahí utilizamos microfibra nosotros, y regulamos ese cerebro. Recursos también de psicoeducación y de mindfulness, de consciencia. Y cuando tienen recursos y vínculo, hay que ir poco a poco. De manera que esta chica, gracias a lo que Dios, el día que yo le pude coger la mano, sintió terror físico ahí y pudo regularse. Y a base de regularse en el terror de él, a la presentación del apego, pudo poco a poco relacionarse con otras personas. Iba mucho tiempo. Bien,
no es tan útil. ¿Hasta aquí? ¿No se ha acabado? ¿Tienes una tarjeta amarilla? No, no la he visto todavía. ¿Tienes la tarjeta? Quítale la tarjeta. Bueno, entonces, en este sistema hablamos de violencia, hablamos de maltrato. Por lo tanto, va a haber alerta y va a haber miedo. El sistema de interacción social de Stephen Borges, que ha probado el libro de Cristina, él habla de la que damos la función del nervio vago. El nervio vago va a nacer en el tronco, en el encéfalo, tiene que ver con el oído medio, músculos faciales, zona cardíaca y zona mesentérica. De manera que se une en la evolución de la especie mamífera hasta Sapiens, habría como dos ramales de este nervio. Uno sería el vago ventral, que está mielinizado y llega hasta aquí. De manera que cuando nosotros estamos en un escenario de alerta miedo, este nervio vago se va a activar con lo que llamamos fight or flight, que es la huida o el ataque. Este nervio vago ventral evolutivamente es más moderno, y tiene que ver con la activación del cortisol para prepararnos para la huida, la evitación o prepararnos para la ataque. Cuando la amenaza es mortal, es absolutamente desbordante, el nervio vago ventral se desconecta y se activa el dorsal, que no está minimizado, y provoca lo que se llama el colapso, la inmovilización, la disociación. ¿Okay? De manera que el niño necesita esa seguridad, va a ejercer una activación sintomática cuando hay violencia, agresión, que va a producir evitación, que va a producir ataque. Pero si la violencia es extrema, el sistema va a colapsar. ¿De acuerdo? Y entonces no hay salida, y eso sería la disociación. Y ahora tengo un hombre que la violencia de género incluía a él también. El papá le pegaba a la mamá, pero le pegaba en todo. Él estudiaba con el papá detrás, y cuando se equivocaba le daba una cacha. Incluso una ocasión le dijo que si no acercaba, imaginaros qué ambiente para hacer los puentes. Y un día le metió la cabeza en la bañera porque se había equivocado. No sé si una división. Entonces, este hombre, cuando le llevo a esa escena, se disocia, colapsa. No sé. Y hice un pequeño experimento el otro día. Le llevé a la escena y le dije: imagínate que no eres tú. Es tu mejor amigo, al cual yo conozco también, el que está sufriendo eso. Y se puso a llorar, como una madalena. Y digo: espera, espera, que no es el texto. Se quedó claro. Ese fenómeno es la disociación, es la involuntación. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a pasar un poquito por encima temas más técnicos. Hay una correlación directa entre el trauma y cambios concretos en el cerebro, vinculados a su vez a comportamientos agresivos. Las personas expuestas al trauma en la niñez no solo sufren consecuencias psicológicas, sino alteraciones cerebrales. Esto es importante a la hora de hablar. Las heridas psicológicas sufridas en la infancia dejan una huella biológica duradera. Y entonces en el cerebro adulto. Este hombre, cuando se desconecta, eso es un activador biológico, se tampoco es el nervio vago dorsal. Aquí he puesto algunos ejemplos. Teicher, hace bastantes años, explicaba que si el trauma ocurre en esta época crítica, cuando el cerebro está esculpido por la experiencia, en un impacto severo de estrés,
va a producir una idea orgánica de la estructura y la función cerebral, ¿sí? ¿De acuerdo? Que van a alterar este desarrollo de manera irreversible. Por lo tanto, el trauma crónico, violencia de género crónico temprano, va a afectar al neurodesarrollo. Os he puesto varias diapositivas, no creo que os come mucho la cabeza. Sabéis el sistema límbico, pues se plantearon esta gente de la Hospital Clínico, me parece, de Estados Unidos, Tate y Fisher, se preguntaron si afectaría el trauma temprano a la parte límbica, ¿sí? Hipocampo y amígdala subjetivas. Sabéis que el hipocampo tiene que ver con la recuperación de la memoria, con la memoria hipográfica, tanto verbal como emocional, y la amígdala con el disparo. Hay ya trabajos con resonancia magnética replicada que confirman la existencia de una relación directa entre maltrato temprano y reducción del tamaño del hipocampo. ¿Okay? También la mitad de los experimentos, he puesto varios aquí, Douglas de 97, un experimento, el hipocampo más, ¿okay? El hipocampo era más pequeño. ¿Okay? Aunque el derecho tenía un tamaño normal, es decir, vamos, aquí tenéis otros tres, Murray, estudió lo mismo, Stein, estudió lo mismo. En todos, el afectado era el hipocampo izquierdo, el verbal, donde está la parte más en la recuperación del lenguaje y la memoria. ¿Eh? El derecho no estaba tan afectado. ¿Vale? Todos estos estudios se replicaron con primates y con animales. Lo mismo pasa con el cuerpo calloso. Los sistemas glucocorticoide no adrenérgico y de vasopresinas y endorfinas se activan con la respuesta al estrés. Y estas hormonas, neurohormonas, van a tener efectos en la neurogénesis, la sinapsis y en la iniciación de periodos sensibles para el desarrollo. De forma que las zonas mediales del cuerpo calloso que conectan los dedos, el neocórtex frontotemporal, el hipocampo y la amígdala y el vermis cerebroso se van a afectar. Esto es lo que es el libro de Manuel González, que os mostrará. ¿Qué quiere decir? Que las regiones mielinizadas con el cuerpo calloso de conexión interhemisférica son vulnerables al impacto de la exposición temprana a niveles excesivos de cortisol y estrés. ¿De acuerdo? Provoca también supresión de la división triana crítica para la mielinización. No quiero entrar mucho porque hay mucha literatura de esto, pero que entendáis que el hipocampo, la amígdala, el cuerpo calloso, van a tener un desarrollo alterado cuando hay maltrato crónico. ¿Sí? Esto no es tan sencillo como hay, de paso esto al pobrecito. Vamos a un nuevo que prepara. Schiffer, que trabajó con Teacher, vio un poquito la actividad hemisférica, hizo un experimento, viendo que se activaba al recordar un recuerdo neutro y que se activaba al recordar un recuerdo desagradable. Curiosamente, los que habían sufrido abusos usaban sobre todo el hemisferio izquierdo, el cognitivo formal. Y cuando estaban hablando de algo neutral, pero cuando hablaban o les hablaban de lesiones desagradables, se activaba el derecho, que tiene que ver más con lo emocional. ¿De acuerdo? Los sujetos control usaban los inexistentemente. Cuando nosotros hacemos neurofeedback y controlamos un poco, hacemos los mapeos cerebrales y cuando hay trauma, hay onda beta excesiva,
vecinos de la derecha y izquierda se llevan bien. De manera que si yo estoy sano y tengo una sensación, me llaman tonto, pero yo tengo confianza en mí, eso va a llegar a la parte límbica, la obtención de emoción, en el cortico talámico va a llegar al cortes y el cortico 20. Y voy a decir cuánto se le pare, porque yo, ¿sí? De manera que la emoción va a ser integrada por la razón y eso no genera trauma. Si alguien me llama tonto toda la vida, cuando la parte límbica dispara mi dinero, me lleva la angustia de tonto, va a haber un bloqueo de esa zona, ¿sí? De ese grupo corticotalámico, y no voy a poder digerir, se va a activar la zona emocional, pero la zona integradora no va a poder. Entonces ahí sigue la obra de frontal media, donde nosotros recibimos el disparo de veneno y lo integramos. Eso se bloquea, generalmente vamos atrás y rumiamos, hacemos un esfuerzo por no parecer tontos, pero todo el sistema ya está activo. Bueno, aquí tienes un cuerpo calloso, un cuerpo control, que es bastante sanito, y ves cómo está reducido, ¿eh?, en el trauma. Bueno. De manera que hasta ahora nosotros siempre hemos considerado que el maltrato frenaba el desarrollo, si lo sufría del niño, y aumentaba sus defensas. Pero estas investigaciones han demostrado que además hay una afección neurológica en el desarrollo de nuestro cerebro, ¿vale? Ya que digo que nos hace falta un poquito de humildad, porque ya sea físico, emocional o sexual, el estrés, el maltrato, me refiero, el trauma, va a disparar los cambios hormonales que provocarán y estructurales que van a provocar el cerebro del niño para afrontar un mundo hostil. Vamos a la violencia de género. Claro, todo esto yo lo he hecho porque la pregunta que me hice cuando me llamaste es ¿qué es la violencia de género para mí? Está muy poco estudiado, ya veis el síndrome de mujeres, también es muy malo. Y yo me miré un poquito el informe de la ONU en su definición de maltrato infantil y encontramos esto, porque no es por necesario. Y la ONU considera maltrato infantil, obviamente maltrato físico a buscar, exposición a la violencia de la pareja. Por lo tanto, es un maltrato infantil. Estamos de acuerdo en ello, ¿sí? Esto no sé si es políticamente correcto o no, pero es así, y lo dicen las Naciones Unidas. Ahí es una comparación que lo vi en una conferencia que hicieron en Zaragoza hace unos años. Berman comparó niños expuestos a violencia de género y niños expuestos a violencia de género. Y ya es burro, pues. Y obviamente la violencia de niños es terrible, pero encontró algunas cosas que me llamaron la atención. Los niños con respuestas a violencia bélica hablaban de antes de una vida normal y feliz, y luego vino la guerra. ¿Sí? Los niños con violencia de género no había antes de, no conocían antes de. Siempre ha habido terror. Yo tuve una paciente que nació en la cárcel. Y hasta los 7 años no sabíamos que el mundo no terminó en la pared. Cuando salió su madre de la cárcel, que se crió allá, pues se encontró con que el mundo era. Entonces el niño con violencia de género no tiene un antes, ¿eh? No hay una referencia de seguridad y felicidad. Los niños que han dado guerra tenían un relato más optimista, habían sobrevivido. Los niños con violencia de género eran dolor, tristeza y vergüenza constante. Para muchos de estos niños, los mejores momentos eran la casa de acogida. Para los primeros había un enemigo, un malo. Los segundos eran muy ambivalentes. Porque claro, es el papá, que aunque hace cosas, solo es mi papá. Y hay una ambivalencia grande. En los primeros no les gustaba compartir dolor, hablar de su experiencia. En los segundos, los niños con violencia de género, el dolor era silenciado. Se aislaban, no podían compartir porque en su programa, en su cuadro neuronal, no estaba el contarle a alguien lo que pasaba en casa. Por lo tanto, según la Academia Americana de Pediatría, ser testigo de violencia doméstica
es tan traumático que puede ser como ser víctima de abusos directos, físicos o sexuales. ¿De acuerdo? Nos falta un modelo teórico en mis estudios sobre este impacto, pero yo creo que nos ha aventurado presuponer que estos estudios que hemos nombrado un poco por encima no sean aplicables a niños con violencia de género. ¿De acuerdo? ¿Va a sacar la tarjeta ya? ¿Sí? No te veo estresada, ni bien. Bien. Aquí, pues bueno, podemos tener una casuística amplia, ¿no? El niño puede ser a su vez agredido, puede ser agredido accidentalmente cuando va a sostener a la mamá, puede ser testigo de la violencia. Incluso hay niños que no se han enterado conscientemente y también están afectados. No se han enterado, pero han vivido. Tuve una paciente que su marido era viajante, era muy listo, entonces se separó e intentó engañar a los hijos que no se enteraran que el papá se había separado, porque iba y tenía siempre, ¿no? Su padre se murió hace 3 años de Burgos, sin saber que su hijo se había separado hace 28 años, ¿quién entera? Los hijos se enteraron a los 3 años. Los 3 al psicólogo, pasó por mis manos, porque no entendían nada. Entonces, los niños entienden de todo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, como digo aquí, puede ser testigo directo, puede experimentar las secuelas de la madre, puede haber oído hablar de lo que ha pasado, o puede incluso no haber oído ni visto nada. En cualquier caso, eso está bien. Sea violencia directa o sea vicaria, sea testigo directo o indirecto, es maltrato y es trauma, el apego será ambivalente y desorganizado y el impacto no diferirá biológicamente hablando de cualquier otro tipo de negligencia, maltrato o abuso infantil. Bueno, esto lo... Bueno, aquí he hecho unas diapositivas sobre el aspecto, digamos, en parte de la terminada. Digamos, cuando se rompe esa seguridad propia, en un pego seguro, y qué riesgos tenemos aquí, pues que no desarrolle capacidades cerebrales necesarias para regularse, sobre todo eso. El niño va a crecer con una dificultad a la hora de desarrollar capacidades de autorregulación. ¿Por qué? Porque la autorregulación, esa capacidad de voluntad de integrar el disparo de la angustia límbica, la hace cuando el niño es pequeño la madre, cuando el niño viene del colegio y ha sufrido un trauma en clase y la madre se da cuenta, dice, ¿qué te pasa, vulgar? ¿Qué te ocurre? Ah, pues que la profesora tal. Y entonces la madre dice, ah, pero fíjate, esa profesora es nueva, igual está nerviosa. La madre, decimos en vitaliza, es el frontal del niño. La madre es el frontal del niño. Si no hay madre, no hay frontal, el niño va a crecer sin esa capacidad, no se va a autorregular, no va a ser capaz de autorregularse. Y eso se va, estos estados se van a convertir en rasgos comportamentales, cuando actualmente no van a tener esa regulación. A la vez, la integración interhemisférica, como hemos dicho, no va a funcionar, va a perturbar procesos naturales de desarrollo, sobre todo individuos que son normativos, son generales, a la muerte, a dañarse a uno mismo, etcétera, etcétera. Va a generalizar con creencias mismas disfuncionales lo que ha vivido, va a limitar su capacidad de ver otras realidades y sobre todo muchos de ellos se van a parentalizar responsabilizándose de la madre o de hermanos menores. En la infancia media seguimos con esta dificultad en la regulación emocional, de la consciencia de su propia conducta y sobre todo la formación de la identidad. La idea nuclear de lo que yo soy es de esos años. Si a mí me abusa mi padre, me viola, en mi cerebro no está, en los cuentos, en lo que yo veo en las demás familias, no está esa posibilidad. El cerebro, nuestro cerebro tiene que procesar la realidad cada noche, en el sueño REM. Estamos procesando el día y solo descansa el cerebro cuando comprende. ¿Sí? He discutido con mi padre,
cosas que pilares a mis jóvenes, pero si a mí me agrede mi padre, mi cerebro no lo puede procesar funcionalmente, entonces un poco la teoría del procesamiento adaptativo de la información, base de leer. Pero el cerebro tiene que procesar eso. No lo hace funcionalmente, no puede. Entonces, ¿qué hace el niño? Yo trabajo muchos abusos. Hay un proyecto en Navarra, un momento en un jardín, que es un jardín de recuerdo íntimo para abusados, muchos abusados. Que el niño va a crecer creyendo que si los demás papás son buenos, si los cuentos de papás son buenos, y a él le pasa eso, él no es bueno. Y la víctima va a ser siempre culpable, va a ser siempre la causa. Esa idea de nuclear, de no valer, de ser culpable, ya va a ir. Y eso es lo que va a pasar también aquí. ¿Eh? Emociones más negativas, obviamente más ante esa vida hostil, el plan B, que es sumarse unas petillas de marihuana, pues va a estar siempre. Hay más tendencia al uso de drogas de alcohol. Al aumentar el tamaño, van a ser niños que van a imponerse a veces por intimidación y agresividad. Generalmente, por mi experiencia, acaban defendiéndose del abuso físico del padre o defendiendo a la madre cuando hay una capacidad. Son niños que van a intentar, van a sobrevivir solos, independientes, van a centrarse mucho en el apoyo con los compañeros y el grupo va a ser su guía, porque no hay guía en otro lado. ¿Eh? Van a vivir más en donde podría ser que lo que es. Pensamiento operativo normal, crítica y sarcasmo, fallos en los adultos buscados en todo momento, una lógica con mayor insight, con más crítica, y lo más grave de todo esto es que no, muchos de ellos no ven el abuso físico como algo normal, está normalizado. Bueno, aquí la sintomatología ya la sabéis todos, la socialización, depresión, miedos, creación de sueños, hábitos alimentarios, muchísimas personas que yo he visto con estos temas desarrollar trastornos alimentarios o obsesiones. Bueno, esto lo voy a dejar así, voy a terminar un poquito. La tarjeta por hecho. Bueno, pues ahora mismo.